¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segmento de cine en donde, como acostumbramos durante todos los fines de semana, les contamos a ustedes cuáles son las películas que se exhiben durante este fin de semana aquí en el Centro Cultural Palacio de Exhibición Cinematográfica. Dos, son las películas que están emparentadas de alguna manera con las vacaciones de invierno. Una ya viene viajando desde hace ya 3 semanas y los chicos se acercan y llenan la sala para ver la nueva aventura de Cars. Cars 2, dirigida una vez más por John Leicester, este corto o esta película larga duración de Pixar ya está haciendo furor alrededor del mundo y justamente eso es lo que visitan los personajes durante la película. Alrededor del mundo y algunos lugares puntuales que son muy conocidos, por cierto. No vamos a ahondar más en palabras, ya hemos hablado durante estos fines de semana de esta película, así que lo que queda por hacer es mostrarles algunas imágenes de Cars 2. Deséame suerte. Enséñales quién manda. Mayo McQueen, bienvenido al Mundial Gran Prix. No me presenté como debía. Finn McMissile, inteligencia británica. ¡Tómate! Inteligencia promedio. Muy pronto, necesito su ayuda. ¿Qué? En una carrera que nos llevará alrededor del mundo. ¡Domo Arigato! ¡Hola! Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio. ¡No otra vez! Vivirán más emociones. Escucha, esto no es Radiador Springs. Fuga de aceite. Tengo que ir. Perdón, señorita. Más peligro. ¡Ahí está! Y más aventuras como nunca antes. ¡McQueen! ¡Mate! ¡Te voy a apoyar como tú siempre me apoyas! Múltiples atacantes se acercan con rapidez. ¡Eso fue gracioso! Cars 2. Yo sé un poco de karate. Vaya, es un chiste, ¿verdad? Muy pronto. Véanla, si no la vio, aproveche durante este fin de semana. La novedad, el estreno, para que usted pueda acercarse y tomar contacto con la última parte de Harry Potter, es justamente esta película. La última parte de Harry Potter. Ustedes saben que son 7 los libros que se han publicado. En el cine esto ha variado. Son 7 los títulos, pero el último está dividido en 2 partes. Ustedes van a poder ver la primera parte de la última parte. Seguramente la semana próxima vendrá la segunda parte de la última parte. Es un poco complicado, como lo ha sido toda la historia de este mítico mago. Le cuento una pequeña anécdota. J.K. Rowling, que es la autora de los libros, se apersonó en la editorial con la primera historia y la dejó para ver si se podía publicar. La persona que tomó contacto con este manuscrito se lo rechazó rápidamente y le dijo que esto no iba a tener ningún éxito y a nadie le iba a gustar la historia de un mago. Ella se fue decepcionada, olvidándose el manuscrito en la editorial. Esa tarde, la esposa del dueño de la editorial le pidió a el que revisaba los manuscritos si no tenía algo nuevo para leer. Bueno, justamente tenía el boceto de Harry Potter que esta señora se llevó y leyó durante un viaje. La cautivó. Cuando volvió, tomó contacto con J.K. Rowling, le contó la anécdota del rechazo del libro, despidieron a la persona que rechazó el libro y finalmente se publicó. Al año siguiente se realizó la primera película de Harry Potter. Así comenzaron estos más de 6.000 millones de dólares que ya ha recaudado la película alrededor del mundo. Basta de palabras, vengan las imágenes. Hay que irnos, vayamos a un lugar seguro. Tendremos que ir encubiertos antes de que alguien los mate. Así no sabrán que Harry Potter es el verdadero. Ya vienen. Ya vienen. Nadie va a morir en mi lugar. Tenemos que hacer algo. ¿Crees que no sé cómo se siente? ¡Tú no sabes cómo se siente! ¡Tus padres están muertos! ¡No tienes familia! ¡Deténganse!
¿Lo busca usted, señor Potter? Dime dónde está. Él no tiene ninguna posibilidad. ¡Lo tengo! ¡Ayúdenme! Hacemos el pequeño resumen y hoy más pequeño que nunca, Cars 2 y la última parte de Harry Potter. Estrenos a nivel nacional. Vamos a compartir imágenes a partir de este momento de la última película de Tom Hanks. Se llama Larry Crow. Seguramente en algún momento va a pegarse una vuelta por aquí, por la ciudad de Venado Tuerto. De momento le mostramos algunas imágenes. El tráiler completo lo compartiremos la semana próxima. El estreno que compartimos a nivel nacional es la última película en donde Daniel Craig toma contacto con un papel protagónico antes de involucrarse de manera lisa y completa al próximo proyecto, que es la próxima película, valga la redundancia, de James Bond, dirigida por Sam Mendes. En esta, Cowboy vs. Aliens, el productor lo que intenta es mixturar dos estilos de cine, la ciencia ficción con un clásico del cine que son justamente las películas del oeste. La novedad del compañero de Daniel Craig es justamente Harrison Ford, que aparece haciendo un pequeño papel. Con ustedes, novedad a nivel nacional, Cowboy vs. Aliens. Esto fue todo con el cine, espero que les haya gustado. Dentro de un ratito vamos a compartir con ustedes películas, pero para ver cómodamente instalados en el living de sus casas. Ahora nos vamos rápidamente al piso, que seguramente José tiene muchas más cosas para mostrarnos y muy interesantes todas. Con el cine, desde aquí hasta la semana que viene. Ahora continúen disfrutando de Noche Express.